En Moodle es posible que la visibilidad de cada elemento de la asignatura se restrinja si el alumno no satisface ciertas condiciones que puedes programar. Estas condiciones se recogen bajo el epígrafe llamado Configurar visibilidad, que encontrarás en la página de configuración de cada registro o actividad. Activamos la edición y agregamos una actividad, en este caso vamos a agregar una tarea de subir un solo archivo. Nos vamos al apartado de configurar visibilidad y vamos a ir viendo cada una de las opciones. La primera que nos encontramos es una condición de fecha. Como profesor puedes establecer entre qué fechas estará disponible el recurso o actividad. Para ello dispones de dos campos, visible a partir de y visible hasta, que determinan a partir de qué día y hora los alumnos tendrán acceso a la actividad o recurso y hasta cuándo se podrá acceder. Si ambas fechas se dejan sin habilitar, la actividad de recurso siempre estará disponible. Se puede establecer las combinaciones deseadas en ambas fechas para obtener el comportamiento deseado, puesto que las fechas de inicio y fin son independientes. Por ejemplo, si deseas que se pueda acceder a un recurso desde cualquier fecha, pero solo hasta el 30 de julio de 2014, se puede dejar la fecha visible a partir de sin habilitar, y la fecha visible hasta habilitada con la fecha en cuestión. Seleccionamos el 30 de julio del 2014. La siguiente condición que nos encontramos es una condición de calificación. Puedes condicionar la visibilidad del elemento a la obtención de una calificación, especificada en porcentajes. De esta manera puedes añadir tantas condiciones de calificación como necesites, pulsando el botón Agregar dos condiciones de calificación al formulario. Por ejemplo, si deseas dar acceso a una tarea llamada Práctica 2, pero solo para aquellos alumnos que hayan aprobado la primera de ellas, con una calificación de 50, por ejemplo, sobre 100, habrá que seleccionar en el desplegable la Práctica 1 y decirle que al menos la calificación que tiene que obtener el alumno es de un 50 sobre 100. La siguiente condición es una condición de finalización de la actividad. Permite indicar cuál de las actividades del curso seleccionado en el desplegable debe estar completada previamente para poder tener acceso. Las opciones de finalización son debe marcarse como completada que significa que el alumno deberá tener completada la actividad seleccionada por ejemplo supón que has creado una guía didáctica de la asignatura como recurso de tipo página y lo has configurado de modo que se marque como completado cuando el alumno lo consulte es decir has marcado la opción requerir ver puedes entonces configurar el resto de los materiales y actividades de la asignatura de modo que sea necesario haber consultado la guía didáctica antes de poder tener acceso a ellos. Mientras el alumno no abra la guía didáctica, no podrá ver el resto de materiales de la asignatura. La condición no debe estar marcada como completada. El alumno no deberá tener marcada como completada la actividad seleccionada. Por ejemplo, configuras un recurso de tipo etiqueta con un texto que recuerda al alumno que tiene que presentarse en el foro titulado Foro para las Presentaciones. Configuras este foro para que se marque como completado en cuanto el alumno deje un mensaje y configuras la etiqueta con la condición de que sea visible mientras no esté marcada como completada la actividad titulada Foro para las Presentaciones. Cuando el alumno deje su mensaje en el foro, el foro se marcará como completado y la etiqueta con el texto de aviso dejará de verse. Esta condición es justo lo contrario a la anterior. La siguiente condición es, debe estar marcada como completada con calificación de aprobado. Además de completada, el alumno deberá tener la actividad con una calificación de aprobado. Esta configuración es útil cuando queremos que el alumno realice las actividades en un cierto orden y siempre que las vaya superando progresivamente. Por ejemplo, puedes hacer que una tarea no esté disponible hasta que se haya superado la, la anterior. Debe estar completada con calificación de suspenso. Además de completada, el alumno deberá tener la actividad con una calificación de suspenso. Esta opción es útil cuando quieres poner a disposición del alumno material de refuerzo únicamente accesible a los alumnos que puedan necesitarlo. Por último, configuramos la visualización de la actividad condicionada. Es el último parámetro del bloque Configurar visibilidad. Las opciones que nos vamos a encontrar es ocultar completamente la actividad. El alumno no ve la actividad hasta que se cumplen las condiciones establecidas para poder acceder. O mostrar la actividad en gris con información de restricción. El alumno ve la actividad pero sin poder acceder hasta que no se cumplan las condiciones establecidas. La actividad se muestra al alumno desactivada, es decir, el texto en color gris y con información de las condiciones que debe cumplir para poder acceder. Esta suele ser la, la opción por defecto. Hay que tener en cuenta que si hay más de una condición para acceder a la actividad, el alumno las deberá de cumplir todas.